Hola a todos. Generalmente pensamos que las sanciones solo se aplican para los conductores de vehículos, pero eso no es así. También los peatones pueden ser sancionados. A continuación explicaré las 8 sanciones del peatón. Primero, poner en riesgo su integridad física. Segundo, cruzar la calzada en lugares donde podría usar los pasos peatonales. Tercero, invadir la calzada en patines, patinetas o similares. Cuarto, remolcarse de vehículos en movimiento. Quinto, subirse o bajarse de los vehículos cuando estén en movimiento. Sexto, ubicarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido. Séptimo, transitar sobre el guardavía del ferrocarril. Octavo, ocupar la zona de seguridad y los corredores del Transmilenio. Glosario. Acera o andén, franja longitudinal de la vía urbana, destinada a la circulación de peatones, ubicada a los costados de la vía. Alameda, un andén ancho, con una zona central destinada para el tránsito de peatones, rodeado de zonas verdes y dotados de mobiliario urbano. Autorregulación, actitud individual y colectiva que supone el acatamiento de las normas de tránsito y la toma de decisiones adecuadas para movilizarse por la ciudad. Corresponsabilidad, es el ejercicio individual para asumir compromisos de interacción social fundada en el respeto y las responsabilidades sociales. Cultura vial, conjunto de actitudes y costumbres de los actores viales que permiten un uso apropiado del espacio público. Percepción de riesgo. Es la expectativa sobre aquellas situaciones que pueden causarnos daño y que son previsibles desde la aplicación de hábitos seguros en la vía.